Este festival es un festival, y como te decía anteriormente, hace 57 años que se desarrolla, donde se elige año a año al campeón nacional de Malambo. Es un festival, el más argentino de los festivales, le dicen el Festival Federal por excelencia, ya que todas las provincias llevan una representación que surge a partir de los prelabordes. Y bueno, nosotros estamos abocados a esto para poder buscar a nuestra nueva delegación del 2025 en todos los rubros que se compiten en ese festival, que son rubros de música, dúo de canto solista, de canto solista instrumental, conjunto instrumental, recitador. También está presente el rubro de locutor. En la parte de danza, el conjunto de danza y la pareja de baile. Y en la parte de malambo, bueno, en todas sus categorías, el malambo individual, más el cuarteto de malambo menor y mayor. Y bueno, por supuesto, el campeonato de malambo mayor, que es lo que más uno busca, que Entre Ríos lamentablemente no tiene en la historia estos 57 años un campeón nacional de malambo, pero seguimos en la búsqueda, seguimos buscando y tratar de poner de manifiesto el malambo de Entre Ríos en estos grandes festivales, ¿no? Las inscripciones se encuentran abiertas del 15 de julio al 15 de septiembre. O sea, tuvimos 2 meses de inscripciones, ya estamos prácticamente en los últimos 20 días. Las inscripciones se pueden registrar por vía telefónica al 3435-120-130, ese es mi número particular, o el 3438-608118, que es el número de Luciana Salzman, que es la subdelegada provincial, y también por Instagram y el Facebook del Prelabor de Entre Ríos, Bien. el Facebook oficial. ¿Y el desarrollo, cómo les digo, en cuanto a la participación? Cada uno está inscrito en una categoría específica, como marcabas recién, y después el jurado va evaluando ¿en qué consiste? Claro, el jurado evalúa de acuerdo a la representatividad, por supuesto, de la provincia de Entre Ríos. Lo ideal sería ir, más allá de que es un festival folclórico, tratar de llevar y reflejar en este festival nacional la idiosincrasia de nuestra gente, de nuestra provincia, ¿no? Ir con ritmos litoraleños, tanto las parejas de baile como los conjuntos de danza siempre se están presentando de esa manera. También la parte musical. Todo tiene que ser acorde a nuestra provincia, porque estamos representando a nuestra provincia, así que tratamos de revalorizar y realzar los autores y compositores entrerrianos. Tenemos muchísimos, así que es importantísimo eso. Todos los que se inscriben para competir son todos artistas que han estado presentes. Ahí en Fraile lo que estamos viendo son todos los que han sido ganadores de la última edición, que nos ha representado gente de Feliciano, de La Paz, de Concordia, de Gualeguaychú. De ahí, de la ciudad de Crespo, de Paraná, de San Benito. Bueno, es muy federal la delegación provincial y bueno, este año esperamos contar con la presencia de toda la provincia nuevamente en la búsqueda de ir a representar a Entre Ríos al Festival Nacional del Malambo.